Estamos en la hacienda La Labor, donde se resguarda uno de los vestigios más importantes de la Guerra de Independencia en Sinaloa, el estandarte de la Virgen de Guadalupe que portaba José María González Hermosillo cuando estuvo al frente del ejército insurgente que llegó justamente hasta San Ignacio. En este pueblo se conserva por tradición el estandarte, a pesar del deterioro que muestra, y forma parte del acervo comunitario del museo que desde hace algunos años se ha creado en este pueblo. La hacienda La Labor era una de las más importantes del sur de Sinaloa, era una de las más ricas en esta zona del país y fue el lugar donde se refugió González Hermosillo después de la derrota del ejército insurgente en el río Piaxtla. La batalla final en Sinaloa de este ejército insurgente se llevó a cabo en el río Piaxtla justo cuando quisieron tomar las tropas que había enviado Hidalgo a nuestro estado, el pueblo de San Ignacio.